Algunos de nuestros actos, por muy cotidianos e insignificantes que nos parezcan, afectan directamente a la existencia de familias enteras de animales que comparten con nosotros la ciudad. Pero no crean, no vayan a pensar que es fácil cortarle el paso a la vida. El yeso no es suficiente obstáculo para un roedor con una familia que mantener. Sus incisivos son cuchillas que le devuelven a la urbe su cara oculta. El instinto familiar en los animales puede con todo. Padre y madre se comen el mundo para llegar a la ratonera con sus pequeños. Esta familia de ratones caseros vive rodeada de letras. No es que hayan pagado a plazos su vivienda, no. Lo que ocurre es que a un trozo de periódico le han sacado un par de habitaciones, cuarto de baño y salita de estar. Todo en uno. Estos animales aprecian el papel como uno de los materiales de construcción más adecuada para su vida en la sombra. Podrían haber hecho su nido dentro de un cojín, o detrás del frigorífico, o entre dos tabiques. El caso es aprovechar cualquier descuido nuestro para instalarse. Su casa siempre está limpia. La madre continuamente airea el lugar donde crecen los pequeños. A los ratones caseros les gusta el calor, y aunque por encima de los 31 grados se encuentran muy bien, en Moscú se ha constatado el éxito reproductor de estos roedores a 50 grados bajo cero. Los ratoncitos han nacido después de 24 días de gestación. Son 10 y ciegos. Su piel rosada y desnuda no les hace pesar más de 2 gramos al nacer. Pero con solo 2 días de vida, el tacto y el olfato son los únicos sentidos que ya les comunican con el mundo exterior. Su nido de papel, precisamente por eso, es perfecto. En él crecen en contacto con la madre, con el olor de la familia alrededor, bien informados, en las entrañas de la letra impresa, reciclando papel sin química, con instinto, y dándole la mejor utilidad a lo que de otro modo iría a la basura.